Los bendiga en esta preciosa mañana. Nos encontramos a través de esta cabina de radio, Radio Voz, La Voz del Evangelio, por el 106. para sus vidas. Donde quiera que nos estén escuchando, en las diferentes plataformas también nos pueden encontrar por Facebook, www.facebook.com, diagonalradiovoz.6 106.3 fm amén también nos pueden encontrar a través de su página de youtube y por también nos pueden encontrar por www.radiovoz.com.mx. tenemos también teléfonos de cabina el 59 32 91 28 repito los números de cabina eh, si tienes alguna necesidad alguna petición puedes darnos este puedes llamarnos y con mucho gusto estaremos orando amén es el 59-32-91-28. Pues bueno, damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder compartir con cada una de ustedes eh, una palabra que yo creo que será de gran bendición para tu vida, ¿verdad? También saludamos a nuestras compañeras, donde quiera que ellas se encuentren, ¿verdad? La hermana Carmen, la hermana Dora, Elisa, la hermana Marta, donde quiera que ellas se encuentren, eh, Dios las bendiga, Dios las cuide, Dios las guarde. Vamos a hacer una oración. Para empezar este tiempo, en el cual yo creo que será de mucha bendición para tu vida. También está invitándote a que tú puedas compartir esta palabra, puedas compartírselas a otras mujeres que quizás estén en esa necesidad, en esa búsqueda constante, ¿verdad? Eh, muchas veces, nosotros como mujeres tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que, que soltar, ¿verdad? Son a veces cargas muy fuertes porque eh, de, nosotras a veces el hogar, los hijos, el esposo, el trabajo, son muchas cuestiones, ¿verdad? Y a veces no hay quien nos escuche. Es un tiempo maravilloso en el cual tú puedes compartirle esta palabra a alguien más que lo está necesitando. Amén. Pues bueno, vamos a hacer una oración y enseguida estaremos con el tema del día de hoy. Amén. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, alabo y bendigo tu santo y bendito nombre en esta preciosa mañana, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por la oportunidad, por la bendición, por el privilegio, Señor, que nos das de poder estar nuevamente, Padre Santo, Señor, en esta cabina de radio, Señor. Gracias por la vida, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, por tu hijo, tu siervo, nuestro hermano Fernando Armand, que hace posible, Padre Santo, que la palabra sea extendida, que la palabra llegue hasta donde te, tiene que llegar. Gracias, Padre Santo. Por los jóvenes que están en los monitores, Padre Santo, en los controles, Padre bendito de la gloria. En esta hora, Padre Santo, Señor, te pedimos que seas tobrando y trabajando en esta mañana sobre la vida de cada una de las mujeres que estará escuchando esta transmisión, que estará escuchando, Padre Santo, este mensaje, Señor. Mira, Padre Santo, Señor, usa sus vidas en gran manera, Señor. Úsalas, Padre Santo, Señor, como un instrumento grato, Padre Santo, Señor. Que esta palabra sea, Padre Santo, Señor, un aliento de vida, una esperanza a su andar, a su proceder, Padre bendito. Gracias te doy en esta mañana, Padre Santo, porque tú produces la paz y la tranquilidad de nuestra vida, mente y corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Pues bueno, mis amadas hermanas, en esta mañana tenemos un tema en el cual yo creo que a veces muchas de nosotras luchamos, batallamos, ¿verdad? Y el tema del día de hoy se llama aprendiendo a depender de Dios. Nosotras quizás como mujeres estamos dadas a depender de muchas cosas, ¿verdad? Unas dependen de su trabajo, de su sueldo, para poder llevar un bienestar a su hogar. Muchas mujeres que, que viven solas se han separado o decidieron ser madres solteras. Pues bueno, eh, siempre hay algo que depender: dependemos del trabajo, dependemos las que están casadas del esposo. A veces estamos dependiendo de los hijos, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Él realmente anhela de nuestras vidas? Y yo quiero a través de la escritura mostrarte cómo el Señor dice eh, que Él quiere que nosotros dependamos de Él. Y te digo una cosa, que cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, no quedamos avergonzadas. Su presencia de Dios siempre está sobre nuestras vidas, nos enseña, nos guía, nos instruye, nos capacita para ser mujeres sabias, para ser mujeres virtuosas, para ser mujeres, esas mujeres que no en todo tiempo nos ven llorando, sino que nosotras también como mujeres nos podemos levantar y tener esa fuerza, ese ánimo para continuar, para seguir adelante. Aprendiendo a depender de Dios, ¿verdad? Es el tema del día de hoy, y quizás muchas veces nosotros no hemos puesto por práctica el poder depender de Dios, ¿verdad? Y en esta hora yo te quiero invitar, ¿verdad? Que te tomes este tiempo, donde quiera que tú te encuentres, haciendo tus quehaceres, escucha esta palabra, quizás te has sentado un momento, escucha esta palabra, este mensaje, ¿verdad? Eh, muchas veces, como te comento, dependemos de muchas cosas, pero hoy en este día el Señor quiere que tú dependas de Él, que aprendas a confiar en Él, que tus cargas, tus dudas, tus miedos, siempre los puedas depositar en Él. Amén. Para aprender a depender de Dios, tenemos que tener la idea de lo que es aún dependiente. Amén. Y yo creo que muchas veces ustedes, como madres, saben eh, el valor que es, ¿verdad? Que alguien dependa de uno. En el caso de ustedes como madres, sus hijos dependen de ustedes, del alimento, de la vestimenta, de, de, de todo lo que ustedes puedan brindarle a sus hijos. Ya habíamos comentado que hay madres que son solteras y que sus hijos dependen de todo de ellas, aún del cuidado, el hogar, el esposo. Y nosotras como mujeres a veces siempre dependemos de un varón. Que nos, este, que nos proporcione, que nos dé las cosas, ¿verdad? Pero en el caso de las que no lo tienen, entonces ellas son mujeres que, que tienen más cargo y son mujeres que sus familias dependen de ellas. Entonces, imagínense ustedes cuando llevan toda esa carga, ¿verdad? Pero también imaginemos cómo el Señor a nosotros... Eh, nosotros, cuando aprendemos a depender de Dios, Él lleva todas nuestras cargas. Y la historia del día de hoy que te, que te quiero compartir, que te traigo, se encuentra en el libro de Exdras, capítulo 8, versículo 21 al 23. Voy a darle lectura, eh, voy a darle lectura y enseguida estaremos hablando un poquito acerca de esta cita bíblica. Exdras 8, 21 al 23. Amén. Dice la bendita palabra de la siguiente manera. Y publiqué ayuno allí al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey Tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio quiere decir que Él les respondió Amén bueno para que tú entiendas de qué historia te estoy hablando en esta hora yo te quiero contar un poquito de relato de de Esdras qué es lo que, qué es lo qué es esta historia de Esdras quiero compartirte esto bueno en, en, en el Antiguo Testamento encontramos una historia, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, un pueblo que siempre se le advirtió, que siempre el Señor estuvo al cuidado de ellos, pero en un momento el pueblo que hizo, el pueblo se apartaba, se apartaba de ellos, amén. Y dice entonces que cuando el pueblo se empezó a apartar, ya no hacían las cosas bien delante de Dios, Dios se molestó con ellos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que entonces los llevó a cautividad. En aquel tiempo, el pueblo que los llevó a cautividad fue el pueblo de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Entonces, con esto también saquearon el templo de Dios, llevándose los utensilios, llevándose eh, todo lo que estaba en el templo, los utensilios, las copas, los platos, todo lo que tenía valor, todo lo que era de oro de la casa de Dios, se lo llevaron. Pero dice también la historia, la palabra de Dios nos cuenta que en cierto momento el Señor escuchaba la aflicción del pueblo, escuchaba su necesidad como hoy en día el señor escucha también nuestras necesidades nuestras peticiones y dice entonces la palabra de dios que el señor eh, tocó el corazón del que estaba en aquel bueno después de después de eh, nabucodonosor se levantó también ciro otro otra persona otro personaje otro rey que estuvo en el tiempo de los persas de los medos y de los persas Dice entonces la palabra de Dios que cuando Él se levanta por visión, por revelación de Dios, eh, toca el corazón de Ciro y entonces Esdra fue y le pide permiso para poder regresar a su pueblo, para poder regresar al pueblo de Israel, al pueblo, al pueblo de Judá. La palabra de Dios dice que Él, tocado por Dios, eh, lo acepta y dice, está bien, eh, regresa, regresa y te voy a regresar todo lo que le pertenece a la casa de Dios. Entonces la historia nos cuenta. La palabra de Dios nos dice que Esdras preparó todo para poderse mover y salir del pueblo de Nabucodonosor de Babilonia. Y cuando él sale, cuando él sale, se le da todos los utensilios, todo el oro, toda la plata, todo lo que era de la casa de Dios. Y por eso la palabra de Dios que hoy estamos leyendo es acerca de que Él se estaba preparando para salir de la tierra de Nabucodonosor, de la tierra de Babilonia, de un lugar donde era idólatra, un lugar donde la gente estaba corrompida, donde... Eh, se explotaba al anciano, donde no había respetos ni valores. Quizás nos identificamos en este tiempo con esta misma sociedad, ¿verdad? Es la misma sociedad que vivió los tiempos del Antiguo Testamento, son los mismos tiempos que hoy en día nosotros estamos viviendo. Violencia, eh, violencia, secuestros, extorsiones, muchos conflictos, muchas cosas que se está viviendo, ¿verdad? Y que al final de cuentas, una como madre, como padre de familia, a pesar con todo lo que puede haber, salen a trabajar, a veces exponiendo sus vidas. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que trabajar, tenemos que proveer, tenemos que ser nosotros esas personas de este dependientes que dependan de nosotros las demás personas y tenemos que proporcionarle conforme a su necesidad. Ya hablamos que el vestimiento, la comida, la escuela, ¿verdad? A veces le dan los padres, le dan un gasto para los hijos, quizás a veces del mismo gasto que te dan, tienes que hacerte tus ahorros para poder este proporcionar y darle algo a tu hijo. Pues bueno, dice aquí la palabra de Dios que Esdras estaba preparando para salir. Pero entonces leemos, volvemos a leer la palabra que dice aquí. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios y para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para, y para todos nuestros bienes, ¿verdad? Porque había, eh, no solamente se estaban exponiendo a que les fueran a robar, no solamente se estaban exponiendo a que puedan ser golpeados, sino que también su preocupación era que llevaban niños. En ese momento llevaban mujeres, llevaban niños y entonces esa es la preocupación que Ezra tenía, verdad, de los niños. Entonces qué fue lo que él hizo primero? Dice que él entonces ayunó, ayunó y oró para pedir dirección, verdad. Quizás tú no sabes qué significa orar, verdad. Eh, y orar, fíjate que no es rezar, es muy diferente rezar. El, el orar es hablar con el Señor. Decirle al señor que tú quieres salir quizás del mismo lugar donde se encontraba Esdras, verdad? Como como te comentaba es una comparación de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, pero es lo que hoy en día también nosotros como sociedad se está viviendo, verdad? En nuestra colonia, en nuestro municipio, en diferentes lugares es como se está viviendo de esta manera. Y el señor te quiere preparar en esta mañana. Quiere prepararte a ti, quiere preparar a tu familia, quiere preparar tu hogar para que tú puedas salir adelante. No te, no te estanques en algo, no te preocupes por nada. El Señor tiene la solución en tu vida. Amén. Y por eso es que en esta mañana yo te hablaba del tema aprendiendo a depender de Dios. Y realmente nos damos cuenta, ¿verdad? Que Él hizo lo que el Señor le mostró que hiciera, hablar con el rey Ciro. Lo primero es llegar hasta donde estaba la autoridad. Mucha gente en estos momentos, muchas mujeres, quizás están peleando patria y custodia, quizás están peleando por los alimentos de sus hijos, porque quizás el esposo las abandonó, las dejó, y no encuentras un Dios, no encuentras, perdón, alguien que sea justo, ¿verdad? Pero nosotros estamos delante de este Dios que es justo y te permite llegar hasta donde tú tengas que llegar con tal de que, de estar bien. Pero esto siempre y cuando nosotros aprendamos como mujeres a depender de Dios, no solamente de nuestras emociones, no solamente de nuestro momento, no solamente de las cosas que vemos, sino cuando aprendemos, a depender de Dios es cuando el Señor actúa y obra sobre nuestras vidas. Y como primer punto, eh, Esdras tenía que tenía que hacer algo, verdad, y tenía que prepararse para esa salida, verdad. A veces nosotros nos ocurre también de esta manera, verdad, cuando estamos recibiendo un sueldo, quizás los que trabajan y se esconden el dinero porque porque saben que hay muchos mucho robo. Pero cuando nosotros confiamos y dependemos en Dios, Él cuida hasta de eso, mínimo. De las cosas que nosotros a veces pensamos que no, que no tienen importancia, de allí el Señor también nos cuida. Dice entonces aquí: y publiqué ayuno junto al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios. El ayuno es una arma poderosa que si tú como mujer supieras utilizarla, tendrías grandes bendiciones, ¿verdad? Dice aquí, para solicitar de él camino derecho para nosotros. Y siempre cuando nosotros hacemos algo, mis amadas siempre nos hablan y nos dicen que cuando nosotros hagamos algo, siempre tenemos que ir por la derecha. ¿Por qué? Porque eh, es una, una palabra que han formulado para hacer las cosas bien. No distorsionándonos del camino, no yéndonos sobre otros caminos, sobre otras formas de, de hacer las cosas, sino siempre por la derecha, que eso quiere decir que nosotros actuemos de la mejor manera en todo aspecto de nuestras vidas. Y aquí entonces Esdras nos da una gran enseñanza, la enseñanza de que, de pedir, pedirle a Dios dirección. Y dice que él lo hizo a través del ayuno, y no solamente él lo hizo con toda la gente para poder pedir dirección. Ah, también otra cosa, dice, dice aquí, Dios, para soledad de él, camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. No solamente puso en en, en las manos de Dios. A los niños, y no solamente quizás Esdras tenía hijos, no lo sé bien, ¿verdad? Pero dice aquí: todos los niños que iban a salir, todos los que con él iban a salir del pueblo de Babilonia, dice que él tenía ese cargo, tenía que cuidar de ellos. Entonces había gente que estaba dependiendo de Esdras, ¿verdad? Y así como hoy en día tus hijos dependen de ti, quizás los que ya son abuelas, sus nietos dependen de ellos, mucha gente, ¿verdad? Entonces dice que él ayunó, el primer paso que hizo es ayunar para pedir dirección de lo que él tenía que hacer. Amén. Y también después dice que solo puso en las manos de Dios puso a los niños, pero también puso todos, todos, todos sus bienes. Esta es un arma poderosa. Amén. Tenemos que aprender algo aquí, mis amadas, como les digo, el orar no es igual que rezar. Y el orar es detenernos un momento y platicar con el Señor, platicar con Dios y decirle qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que miramos en nuestro hogar y qué es lo que quisiéramos realmente cambiar nosotras. Amén. Dice aquí que entonces Él ayunó. Tú puedes en esta mañana depositar en las manos de Dios, puedes depositar a tus hijos puedes depositar tus bienes, todos tus bienes, el trabajo de tu esposo. Tú me dirás, quizás yo no trabajo, pero lo que tú, lo que entra a tu casa, ese sueldo, ese gasto que te dan para que tú lo administres en toda la semana, te puede rendir cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú eres una mujer sabia, cuando tú eres una mujer inteligente, un arma poderosa. Esdras lo sabía muy bien y por eso él lo tenía que hacer en ese momento, como el Señor se lo estaba indicando. Amén. Un arma hermosa y poderosa para salir de todo esto. Muchas de nosotros, ahora que hemos conocido de Dios, cubrimos a nuestras familias cuando salen a trabajar. Siempre le pedimos al Señor que cuide de nuestras familias, que cuide del esposo que le prueba de las cosas mejores, que lo libre de cualquier accidente de, de trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces salen a trabajar y no sabemos cómo sea su trabajo. Ya hablábamos también en otro tiempo, en otro momento, que los hombres son poco expresivos. Nosotras somos más el hablar, el decir, el contar todo, todo nuestro día como estuvo. Pero a veces los varones llegan cansados y ellos no te expresan qué es lo que sintieron, lo que vivieron. Si les regañaron, si si les descontaron algo, si tienen que pagar algo, si fueron lastimados, casi ellos nunca expresan esta parte, ¿verdad? De sentarse con nosotras y decirnos sus sentimientos, sus emociones, lo que ellos han vivido. Por eso que a veces nosotras como mujeres sabias tenemos que orar por el esposo, tenemos que orar por los hijos, porque no sabemos cómo están ellos, no sabemos con qué amistades se juntan, no sabemos eh, qué es lo que pasa en la vida. Y déjenme decirles que es hermoso cuando aprendemos a depender de Dios y a poner nuestro, nuestra familia, hermanos. Eh, hace poco hermanos, este, me enteraba verdad que hay jóvenes. Que todo lo tienen y puede vivir en apariencia, pero si uno no pide a Dios que los cubra y los guarde, pueden vivir violencia y sin darse cuenta uno. Y hoy en día, eh, jóvenes que se han suicidado, mis amados hermanos, y tomo este punto, ¿por qué? Porque nosotras tenemos que ser esas mujeres, nosotras tenemos más tiempo porque nos quedamos en casa, quizás, ¿verdad? Nos, nos quedamos a hacer los quehaceres, la comida, ver a los hijos, entonces. Eh, en esta parte el hijo depende de nosotros y nosotros dependemos del esposo. Si tú no tienes esposo, pues tus hijos dependen de ti. Hay gente que depende de ti. Hay quienes no tienen hijos, no tienen esposo, pero quizás tienen sus padres, ¿verdad? Y aún así, cuando no tienes padre, no tienes hijos, no tienes esposo, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, porque la vida no la tenemos comprada. Salimos, regresamos, vamos, nos movemos de aquí para allá y por la mano de Dios y por la misericordia de Dios que no nos ha pasado nada. Y a veces hemos visto cuántas veces el Señor nos ha librado de algún de algún este de algún percance. Entonces, por eso es que Esdras había puesto en las manos de Dios a los niños, los bienes y todo, porque era un peligro para él, ¿verdad? Llevar oro, llevar en gran cantidad, la gente era como en estos tiempos robaban. Violaban, asesinaban. Y Esdras tenía que ser sabio en lo que tenía que hacer, en las decisiones que tenía que tomar. Entonces, nosotras también seamos esas mujeres sabias que sepamos eh, tomar buenas decisiones. Eh, después dice aquí en el versículo 22, dice de la siguiente manera, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Amén. Entonces, también aquí nos lleva a otro punto, ¿verdad? Otro punto diferente. En la primera parte que hemos leído, versículo 21, estamos viendo esdras capítulo 8, versículo del 21 al 23. En la primera parte dice que él hace ayuno, pero en la segunda parte, en la segunda parte, perdón, aclara y dice por qué lo hizo, por qué tuvo que ayunar, ¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos a este Dios, cuando yo vengo y te lo presento, y quizás alguno en algún momento en otro lugar te han presentado a Dios, te han invitado a que te acerques a él. Y han dicho que este Dios es milagroso, que este Dios lo puede hacer todo posible, ¿verdad? Entonces, él no iba a quedar avergonzado delante del rey. Si era Dios el que le mandó a Esdras que hablara con el rey Sir, una autoridad para que pudiera salir su pueblo, él no iba a quedar avergonzado. Dice entonces la palabra de Dios, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Amén. Y es cierto que muchas veces no vamos a tener a quien nos ayude, quien nos libre, quien nos cuide, ¿verdad? Ustedes no pueden cuidar de sus hijos cuando están en la escuela, ustedes no pueden cuidar de sus esposos cuando están en el trabajo, su esposo no puede cuidar de ustedes cuando salen y tampoco el esposo puede cuidar de los hijos mientras está trabajando. Entonces... Eh, es necesario que nosotras como mujeres nos acerquemos delante de Dios y pidamos esa protección, esa cobertura que nos va a llevar a nosotros siempre estar en esa paz, en esa tranquilidad, porque dice la palabra de Dios que lo que Dios tiene en sus manos nadie se lo arrebata. Y entonces aquí la palabra de Dios nos sigue diciendo que él tuvo vergüenza de pedirle al rey que los protegiera. ¿Por qué? Porque el Dios que lo mandó a que hablara con una autoridad era el mismo Dios que le iba a responder. Y este Dios es el que en esta mañana te vengo a presentar. Este Dios que nos ha respondido a nosotros en muchos momentos de nuestra vida y que nos ha cuidado cuando hemos salido en algún lugar. De hecho, ¿verdad? Es una bendición el podernos levantar y llegar hasta esta cabina de radio porque hemos visto que el Señor nos ha cuidado. Pero nada es posible si nosotros no aprendemos a depender de Dios. Que Dios sea el todo de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que, hasta que nos acostamos, en el transcurso del día y en todo tiempo y en todo lugar. Es este Dios que predicamos, es el Dios que Esdras le empezó a clamar, fue el Dios que Esdras eh, le ayunó ¿para, para que le respondiese. Dice la palabra de Dios: Él ya no estaba confiando en el hombre, ya no estaba confiando en los reyes, ya no estaba confiando en sus caballos, ya no estaba confiando en nada de eso. Toda su confianza y su dependencia la puso en Dios. Dice después aquí: Porque habíamos hablado al rey diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Amén. Y ellos. Esdras es tenía presente que él estaba buscando y el pueblo que se unió con él para hacer el ayuno, para orar, era gente que también conocía de este Dios, ¿verdad? Eh, y este Dios también hoy en esta mañana quiere que tú te acercas, que aprendas a depender de Él. Tú no sabes cómo hablar, ¿verdad? Tú no sabes quizás cómo pedirle las cosas, así como cuando tú tienes la confianza en alguien, así como cuando llega quizás tu esposo y le estás contando todo lo que hiciste en el día, así quiere Dios que tú te acerques y le cuentes todo lo que estás haciendo en este momento, ¿verdad? Que proteja a tu familia, que te proteja a ti. Y también te quiero decir algo, ¿verdad? Que este Dios del que yo te estoy hablando también puede traer sanidad para tu vida. Si tú estás enferma, si tienes algún familiar en el hospital, si estás pasando por diferentes dificultades, quizás has sido este agredida injustamente, quizás tienes un familiar en la cárcel que ha sido injustamente culpado. Te digo que hay un Dios justo, un Dios, este Dios que es juez, que es abogado y que sabe defender las necesidades de las personas que le buscan. Amén. Pues bueno, estamos en este tiempo hablando acerca del tema aprendiendo a depender de Dios. En, estamos viendo la cita bíblica Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23, y es de gran bendición. Su programa, Mujer Virtuosa, a través de Radio Voz 106.3. Pues vamos hacia un corte y que Dios las bendiga. Seguimos retomando en un momento más la palabra. Amén. Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl el Canelo Álvarez. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. A probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto ¿no? a los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues, a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. A meterles la macana eléctrica, viéramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. ¿no? Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Termina el partido. Victoria a los Noyers. Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido Ya no tengo oportunidades Nada es como antes me Extraño a mis amigos Estoy desesperado Me siento muy triste Atrapado Atrapada Nadie me escucha Nadie me entiende Esta situación nadie la esperaba Pero recuerda que no estás solo Si la estás pasando mal Centros de Integración Juvenil te acompaña Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud Llámanos 55 52 12 12 12 Secretaría de Salud Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en rojo como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl el Canelo Álvarez. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Mujer Virtuosa por esta cabina de radio, Radio Voz 106.3. Amén. Eh, estamos en el tema, estamos hablando acerca de que nosotros tenemos que ser mujeres que dependamos en todo momento de nuestro Dios, aprendiendo a depender de Dios, ¿verdad? No es fácil aprender a depender, ¿verdad? Parece que todo es fácil, pero aún para depender de Dios nosotros tenemos que prepararnos a cada día. Pues bueno. Estamos tomando la cita bíblica que se encuentra en Esdras, capítulo 8, versículo 21 y 23. Amén. Vamos a seguir, eh, les mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas, donde quiera que se encuentren. Quizás unas haciendo de comer, otras ya fueron al mandado, otras están en el trabajo, en el transporte. Pues bueno, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga y te guarde en esta mañana. Seguimos hablando acerca de, de este tema y estamos en el versículo 22 que dice la palabra porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que no que nos defendiesen del enemigo en el camino. Siguiente punto dice, porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Amén. ¿Sobre qué? Otro punto, ¿verdad? Primero hablamos acerca del ayuno que el ayunar y el orar es un arma poderosa para nosotros en estos tiempos para cuidar y guardar de nuestra familia. Pero también dice aquí que si tú le buscas, si tú eres realmente sincera, si tú te acercas con ese corazón, dice la palabra de Dios que si nosotros nos ac acercamos con un corazón con triste y humillado, el Señor no nos desprecia, sino al contrario, Él nos defiende, Él mira por nuestras necesidades. Y dice entonces aquí, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Amén. Si nosotros le buscamos en todo tiempo, si realmente nosotros queremos tener un encuentro con Él, conocer al Señor, es en este tiempo tan hermoso y precioso en el cual tú te puedes acercar. Y pedirle al Señor, Señor, yo quiero experimentar esa presencia, yo quiero experimentar esa paz, yo quiero, Señor, sentirte en mi vida, yo quiero sentirte en mi hogar, yo quiero sentirte en mis hijos, en mi esposo, en el trabajo, en todo lo que yo hago, ¿verdad? Cuando salió Esdras de ese pueblo, él no salió en derrota, dice que se llevó a los niños y se llevó todas las riquezas que correspondían a su pueblo, a su hogar. A, a, a su al lugar donde él estaba, ¿verdad? El Señor no quiere que haya mujeres mujeres, en redota, no quiere que haya esos fracasos en nuestras vidas, sino que hoy en este día el Señor nos invita a podernos acercar. Y si nosotros, hoy que nosotras conocemos de, de este Dios, te podemos decir que nuestro Dios actúa de, actúa de una manera sorprendente y maravillosa. A veces es muy difícil de explicarlo porque es una cosa tan preciosa cuando tú lo vives. Es mejor vivirlo y sentirlo que, que hablarlo, ¿verdad? Porque a veces no tenemos las palabras adecuadas para decirte lo que es este Dios, pero este Dios es el todo de nuestras vidas. Después nos sigue diciendo aquí, eh, dice aquí, para que todos los que le buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Amén. Así había pasado al principio el pueblo, el Señor los había abandonado cuando habían hecho las cosas mal, pero ellos volvieron a buscar de Dios y entonces el Señor fue y los libró de todo ese mal. Hoy en día el Señor está hablando a tu vida, a tu corazón, y también te quiere librar. Si hay algo que tú has hecho mal delante de la presencia de Dios, tú puedes pedirle perdón a Dios, y Él es fiel y justo para perdonarte. Es este tiempo tan maravilloso, en el cual en esta mañana el Señor nos recuerda, ¿verdad? Que nosotros podemos depender de muchas cosas, pero ¿qué es la vida en este tiempo, verdad? Nos compara como un este, como una flor del campo. Dice que esa crece por un breve tiempo viene el viento tan fuerte, tan recio. Y se la lleva, y que quedó de esa flor, nada quedó. Entonces, así es la vida del ser humano. Y, y cuando vemos esta parte que él aprende a depender de Dios, Dios no solamente se queda en ese momento actuando, sino que lo deja para testimonio de muchos. Entonces, cuando Dios va a hacer algo en tu vida, no te va a dejar a medias. Cuando Dios quiere hacer algo en ti, no lo va a hacer a medias, lo va a terminar. La palabra de Dios nos dice que el que empezó buena obra va a terminar hasta el último, último día, hasta el último respiro de tu vida, el Señor va a terminar algo que ha empezado en tu vida. Seguimos leyendo la palabra de Dios y dice, ayunamos pues y pedimos y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio, y Él nos fue propicio, amén. Ayunamos, oramos, le pedimos y el Señor contestó nuestra oración el señor respondió cuando tenía que hacer en el momento que tenía que hacer y fíjate que algo que me sorprende que no tuvieron que, que estar cuidando los eh, alguien importante verdad no tuvo no tuvieron que pedirle al rey que los cuidara o que llevara gente sino que dios los había cuidado verdad a veces nosotros no podemos hacer algo sin pedirle el favor a alguien que nos acompañe o salir, mucha gente vive con temores por todo lo que se vive y quizás ya han pasado por alguna situación así hermanos es el caso de por ejemplo muchas personas la gente, las personas que han sido secuestradas o violentadas llegan a un momento en donde ellos se vuelven dependientes de muchas personas para poder salir, para poderse relacionar para poder vivir y realmente el Señor no quiere esto ellos, y el Señor quiere que nosotros seamos realmente libres, que nosotros podamos movernos sin tener esos temores, sin tener tener esos miedos y si algún día nos tocara pues nosotros vamos a ser salvos porque porque estamos caminando delante de la presencia de dios y estamos buscando de él pero fíjense también lo que nos dice aquí en el versículo nos dice aquí en el versículo 30 y 32 8 30 y 32 dice los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del, y del acechador en el camino. Amén. Esa es la protección que nos da en esta mañana nuestro Dios. Y no solamente en esta mañana, sino en todo tiempo. ¿Verdad? Que dice que cuando él empieza a confiar, cuando pone su petición, cuando se pone a ayunar, cuando entrega a su familia, cuando entrega a su esposo, lo libró, dice, de los malos caminos, porque ahorita nosotros estamos aquí viviendo en este tiempo, en este mundo, pero cuando nosotros salimos, ya desde el momento que nosotros ponemos nuestro pie en la calle, nos están acechando, hermanos. Ya nos están esperando, mis amadas. Entonces, por eso es que siempre nosotros tenemos que depender de. Dios, no depender del hombre, porque el hombre que es el hombre y, y nosotros tenemos siempre que estar dispuestas a depender de él. Dice aquí la palabra de Dios y, él, y partimos, dice, para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del, y del acechador en el camino, amén, hoy es esta invitación que yo te hago a ti, verdad, que puedas depender, que puedas poner tu confianza solamente en Dios y que Él obre poderosamente sobre todo, todo, todo tu vida, aún en los negocios, mis amados hermanos, eh, hoy, hoy en día, verdad, los robos en los negocios, y aún así aunque pasaran hermanos nosotros no tenemos que tener temor porque Dios cuida y guarda de nosotros dice que Él hace justicia por nosotros y tarde o temprano esa persona tendrá que pagar ¿verdad? cárcel quizás o solamente Dios sabe lo que va a pasar en ellos pero nosotros siempre tener, tenemos que tener eh, esa confianza en Dios tener esa eh, ser dependientes de Dios igual y nos recuerda la cita bíblica una cita bíblica que se encuentra en el Salmos capítulo 40 También hemos hablado de esta cita porque esto es lo que más se acerca a la realidad que se vive a cada día. Dice aquí, "Pacientemente espera Jehová y se inclinó a mí; yo yo mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, así como al principio." Esdras pidió guianza para caminar bien. Así dice la palabra de Dios, que cuando somos nosotros pacientes, cuando nosotros dependemos de Dios, entonces Él nos hace caminar rectamente. Nos hace caminar por el camino de Dios. Nos hace caminar por fuentes de abundancia, nos hace caminar por perseverancias y siempre que nosotros pongamos a nuestra familia en las manos de Dios, siempre nuestras familias van a librar grandes batallas. Amén. En esta mañana es nuestra es nuestra invitación a que tú puedas, a que tú puedas acercarte a Dios, ya no depender en las cosas de afuera, sino empieces a aprender a depender de Dios. Hablé algunos casos también de cuando tienes este algo legal, ¿verdad? Que a veces tú estás esperanzado en el abogado, en el licenciado que te resuelvan tanto y tan rápidamente y no puede llegar rápido ese proceso, no puede llegar esa respuesta, pero cuando tú aprendes a depender de Dios, él hace justicia, mis amadas. Y en esta mañana yo creo que el Señor te está hablando a ti en enfermedades, nuestro Dios que estamos hablando en esta mañana, él te responde en enfermedades. Él puede traer sanidad a tu cuerpo, él puede traer liberación para tu alma. Quizás tienes algún familiar en la drogadicción, el Señor lo puede hacer, puede romper esas cadenas, puede romper esas maldiciones en enfermedades. Los que tienen algún paciente en el hospital y quizás ya llevas días y yendo y no te da noticia, el Señor lo puede hacer. Las mujeres embarazadas que están pasando por tiempos difíciles, quizás les han dicho que su embarazo es de alto riesgo. El Señor lo puede hacer. Puede arreglar esa situación. No tienes los medios, quizás para eh, comer. Eh, ahorita sabemos que las ventas han bajado, pero el Señor te puede responder siempre cuando dice. Eh, que dependamos de él. Con nuestro Dios todo lo podemos, pero sin nuestro Dios nada se puede hacer. Dice la palabra de Dios que separa dos de él, nada podemos hacer. En este tiempo has, has, quizás has batallado con tus situaciones y ya no encuentras ninguna solución. La única solución que hoy te traigo para tu vida es que te puedas acercar a Cristo, que te puedas acercar a Dios, que experimentes. Este Dios de Esdras, este Dios que a nosotros nos ha, nos ha traído y este Dios que yo sé que tú lo necesites y que el Señor lo puede hacer posible. Dice la palabra de Dios, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó su oído y me escuchó. Me hizo sacar de mis problemas, trajo solución a mi vida, ha cuidado de mi esposo, de mi hijo. En el trabajo me ha provisto de un trabajo, he tenido alimento en el hogar, mis hijos están bien de salud y todo esto solamente lo puede hacer Dios, no hay quien más, solamente nuestro Dios. La invitación en esta hora es que te puedas acercar. Sé esa mujer virtuosa, esa mujer sabia, esa mujer que hoy puedas caminar con Dios, que tus caminos no sean caminos que te lleven a maldición, sino que todo sea para bendición. Si tú le buscas, dice la palabra, de temprano lo vas a hallar. Dice la palabra de Dios que el que le busca le encuentra, el que le llama, se le escucha, se responde, y el Señor trae el milagro para tu vida. Sé parte de este milagro. No dejes las cosas así. Acércate a Dios, Cristo te ama, y yo sé que en esta mañana hay muchas mujeres que tenían, tienen diferentes situaciones en su hogar pero que también hoy en día te presento que hay una solución. La única solución, que Cristo Jesús lo puede hacer, aprendiendo a depender de Dios, aprender a depender de Dios. Ya no te preocupes cuando sales, cuando regresas, cuando vas al mandado, cuando tienes que ir a otros lugares más, más retirados. A mí me ha pasado, mis amadas, que hay momentos en donde, ¿verdad? Que ya no se mira a la gente como antes en las, en las tardes. Por donde yo vivo ya no se mira a la gente así, ya a las seis de la tarde las calles están vacías, los niños están en sus casas por toda la violencia que, vivir, por toda la violencia que se ha vivido, por toda la violencia que hemos visto nosotros. Um, he visto mucho que se rentea de aquel lado, por donde, por donde yo estoy se ha renteado. Y déjenme decirles que para la honra y gloria de Dios he visto, hermanos, pero dice la palabra de Dios, que eran mil y diez mil, más a ti no te llegará. Y él lo, lo he visto y para misericordia de Dios no he experimentado eso, ¿verdad? Quizás sí experimenté unas dos veces que me asaltaran, me robaran, ¿verdad? Pero mi confianza estuvo en Dios y mi dependencia está en Él. Que cuando yo tengo que salir, pues me comiendo a Dios y hago mis quehaceres. Cuando no tengo alguna venta o no me fue bien, sé que el día de mañana me va a ir mejor, porque es este Dios al que estoy predicando, es este Dios que me ha respondido. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y por lo tanto, mis amados hermanos, siempre hay que tener nuestra confianza puesta en Dios. Mujer que tú no le conoces a Dios, hoy te invito a que tú te puedas acercar. Toma tu Biblia. Si tienes tu Biblia ahí, puedes leerla en un tiempo. Date un tiempecito y léelo. Te vas, a, vas a ver que va a ser de gran bendición para tu vida. Va a ser de gran bendición para tu hogar. Vas a encontrar ese conocimiento que a veces muchas veces lo tenemos a las a las manos en las manos pero no nos queremos acercar amén pues bueno mis amados hermanos en esta preciosa mañana doy gracias a Dios porque nos permitió poder estar eh, a través de esta cabina de radio con cada una de ustedes donde quiera que se encuentren Dios me las bendiga Dios me las guarde van a algunas van a salir a trabajar Dios las cubra y Dios les bendiga su trabajo Dios bendiga el trabajo de sus manos, el cuidado de su hogar, el cuidado de todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? No es fácil tampoco la vida de, de la mujer. Siempre hay preocupaciones, siempre hay necesidades, siempre estamos corriendo de aquí para allá. Y cuando encontramos un poco de paz y de tranquilidad, pues tenemos que aprovechar ese momento, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos viviendo en esta situación queremos salir corriendo, huir de todo esto. Pero hoy en el, el Señor dice que Él cuida de ti. Cuidó de Esdras y llevó tanto, tanto, tanta cosa, ¿verdad? riquezas, y eso que llevó era de la casa de Dios. Entonces, Dios cuida de ti. Amén. Dios me las bendiga en esta mañana. Voy a hacer una oración para ir finalizando, terminando. Eh, cuídense mucho. Dios las cuide, Dios las guarde. Las seguimos invitando a que puedan compartir esta palabra diferente a sus contactos. Eh, puedan compartirlas en sus diferentes redes sociales que tengan. Que esta palabra sea de gran bendición, que llegue a muchas más mujeres que también necesitan esta palabra, que también están pasando por estas dificultades, por estas necesidades, pero que hoy, que hoy ellas puedan experimentar ese amor, no solamente hablado, sino que puedan vivirlo y experimentarlo en sus vidas. Amén, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana te agradecemos, Padre Santo, Señor, por este hermoso tiempo que nos has permitido poder compartir tu palabra, Señor. Mi alma te alaba y te bendice en esta mañana. Te pedimos, Padre Santo, por cada una de las mujeres, Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, que mira, Padre Santo, en este tiempo ha dependido de tantas cosas, de tantas personas, Señor, y muchas veces, Padre Santo, Señor, han encontrado fracasos en sus vidas, Señor, desilusiones en sus vidas, Padre Santo, Señor, a veces confiando en los hijos, Padre Santo, y a veces, Padre Santo, terminan abandonadas, Señor. En esta hora te pido, Padre Santo, que nos enseñes a. Depender de ti, Señor. Tómanos de tu mano y no nos sueltes, Padre. Camina con nosotros. Instruyenos por tu camino. Instruyenos, Padre Santo, Señor, por tu obra poderosa y maravillosa, Padre. Gracias te doy Padre Santo por todos, Padre Santo, Señor, por todos aquellos, Padre bendito de la gloria, que cada día, Padre Santo, Señor, aprende, Padre Santo, a depender de ti. Porque esto de aprender a depender de ti no es algo fácil, Señor, sino que se trabaja cada día, Señor. Puedan acercarnos, Padre Santo, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura, Padre bendito de la gloria. Mi alma te alaba y te bendice en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por la vida, Padre Santo, de tus hijos, tus siervos, Señor, que hacen posible que estas transmisiones lleguen a muchos lugares, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Fernando Armán. Sigue bendiciendo sus vidas, Padre Santo, Señor, y por todos los que están buscando a cada día, Señor Dios Todopoderoso. Obrar Padre Santo y que tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, sea escuchada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido por todas las mujeres, Padre. Amén, y amén, y amén. Pues bueno, mis amados, Dios los bendiga en esta mañana. Fue un gusto poder estar en este tiempo con ustedes a través de su programa Mujer Virtuosa en esta cabina de radio, Radio Voz 106.3. Los seguimos invitando. Cada ocho días tenemos programas para ustedes, para cada una de las mujeres virtuosas, esas mujeres que Dios está preparando y capacitando para hacer la obra que Él ha empezado en sus vidas. Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Nos vemos dentro de ocho días. Amén.